gaur egingo du ostirala astebete sistema osoa herri osoan ezarri zenetikan eta bueno, ba hoxe beroa beroan ikusten ari gara ze emaitza izaten ari dan. Oraingoz aurreratu emaitza haundirik izan ezarren, bai ikusten degula sistema oso ondo ari dela funtzionatzen, bilketa bakoitzean 6.000 kilotik gora organiko biltzen ari gehala, eta zentzurtan 6.000 kilotik gora organiko, 6.000 kilotik gora ondakin ez digoaztenak sasietara, eta ez digoaztenak gure mendiak eta gure amalurra azken finean ba, kontaminatzea eta etorkizuneko 6.000 kilo gutxiago, ezta? Paper edukiontzia eta ontziarinena biderkatu egin dela bere kopurua eta zentzurtan da baita maiztasuna, biltzen maiztasuna onditu behar izan dugula, normala da, horrek erakusten du gauzak ondo egiten ari direla eta familiak eta herritarrak ondo ari direla zaborra eta ondakina beraien etxeetan banatzen, hori dalako klabea. Sistema Tolosari egokitutako sistema izan da eta ja, ba, lehenengo astean ba, kalibrontako bisita bat edukitzea, ba, erakusten dula jendea ere guri begira dagola, eta bueno, ba, ikus dezagun eta jarraipena egiteko asmoa daukagu, baina bueno, indartzen gaitu hartu genuen erabakian, ba, ondo ginoa zela, ez? Erabaki argia da, 160eko gutxieneko mailara iritsi nahi dugu, sistemak etorkizunean sorkuntzaren araberako ordainketa bat egitea albidetu behar du, uste dugu, urrengo pausua hori egiteko gai izango garela, eta esan bezala sistemak albidetu behar du ere denona dan egin behar hau betetzea, ez? La oportunidad de conocer a Tolosa, este sistema de los contenedores con la tarjeta, evidentemente lo bueno del modelo de puerta a puerta o fomentar una recogida separada de calidad requiere adaptarse al medio. Busca la responsabilidad y la corresponsabilidad del vecino, que esto es lo importante, que la ciudadanía sea consciente de que hacer las cosas bien acaba siendo bueno para todos, y aprovecho para felicitar tanto al ayuntamiento y a su alcalde y al equipo que lo ha hecho posible y a los ciudadanos de Tolosa que se han implicado y hacen que el modelo sea un modelo de éxito, y conocer y ir haciendo un seguimiento de la experiencia de Tolosa creo que será bueno para todos. También aprenderemos de cómo adaptar y sobre todo experimentar un modelo muy interesante de que llevemos a un escenario de premiar a las personas que tienen buenas prácticas en materia de reciclaje, ¿no? Y con el tiempo ir a lo que hacen en el resto de Europa, que es el pago por generación. Según las veces que generemos residuos o reciclemos, cambiar la tasa. Probablemente tenemos que premiar a la gente que lo hace bien, ¿no? Y este es un sistema que tengo la oportunidad de conocer hoy, donde esto es posible, ¿no?